creo que un terremoto. ¿Qué pasó con los heridos? ¿Cómo los llevaron y a dónde? Cuando las personas habían vuelto a San Juan, ¿cuál fue su reacción al ver toda la ciudad destruida? ¿Cómo se hizo la reconstrucción de San Juan y cuánto demoró? ¿Cuántos muertos hubieron en el terremoto? ¿Cómo se hizo para poder sanar a tantas personas? ¿Esta casa se construyó antes del terremoto o después del terremoto? Con tantos heridos y todo destruido, ¿hubieron personas que se dedicaron a robar? ¿Qué pasó si las personas se quedaron abajo de los escombros? ¿Y qué hicieron con los escombros? ¿De qué vivían las personas después del terremoto? Muchos niños quedaron huérfanos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con las escuelas? ¿Cómo se mide la magnitud de un terremoto? Se mide por la cantidad de muertos, por la cantidad de heridos, por el material de derrumbe, las toneladas de material de escombros. ¿Cómo se puede medir? Por los gritos de dolor, por las familias desgarradas. Es muy difícil. El inventario de un terremoto demora generaciones. Y mientras pasan las generaciones, se van perdiendo los testigos presenciales. Estas son las últimas voces del terremoto de San Juan. Mi familia chica estaba compuesta por mi marido, yo, y tenía un hijo que tenía 2 años y 2 meses. Y yo estaba embarazada en esa época más o menos de 8 meses. Después yo tenía a mis padres que vivían enfrente, mi mamá, mi papá, mis 7 hermanos. Y había venido una familia de parte de mi papá de Chaco para las vacaciones, que vinieron los tíos con los primos, con 4 hijos. Al momento del terremoto yo tenía 1 año. Y todo lo que le pueda contar de referido a esa situación, digamos, de haber sido tomado por las fuerzas del ejército y ordenados con otro resto de niños que tenían la misma situación mía. A mí me sacaron, según gente del ejército, de entre escombros. O sea que deduzco que a lo mejor deben haber desaparecido los padres, mi familia, que le comento, no las conocí jamás. Mi familia eran mis padres y tenía 2 hermanos más, una hermana que tenía 4 años y el varón que tenía 1 añito. Mi mamá, mi papá y éramos 5 hermanos. Yo vivía en ese momento en una casa antigua de la calle 25 de Mayo. En el terremoto yo vi perfectamente cómo los ladrillos de las paredes saltaban. Estaba con mi familia en un comedor grande que teníamos, vivíamos en Santa Lucía, y estábamos ahí conversando y sentimos un estruendo grande. Y después empezó el movimiento. Yo iba por la vereda, llegando a la Maipú, que antes no se llamaba Maipú, con Nocha, mi hermana. Y sentí eso y yo no sé de dónde me salió, le tomé la mano. Vamos a la calle, terremoto. Venía un camión y prendió las luces porque se cayó todo y quedó oscuro, oscuro. La tierra y todo. Yo tenía 17 años y me iba a buscar a un amigo que siempre salíamos juntos para ir a un baile. Que era un sábado a las 9:15 fue el terremoto. Y en ese momento, que yo lo estaba esperando en la esquina a él. San Juan le debe muy mucho a la acción del ejército en el caso de las emergencias derivadas de los 2 grandes terremotos que sufrió San Juan en el presente del siglo pasado, que son el terremoto del 44 y el terremoto de 1977. Fundamentalmente el del 44, que tuvo un número de víctimas, aproximadamente 10.000 muertos, 9.000 heridos graves, 4.000 heridos leves, la destrucción de prácticamente el 90% de la construcción de San Juan. Habían 3 casas que se hicieron en el año 39
al lado estaba una bodega y enfrente la casa de mis padres, y aparte tenían la típica construcción sanjuanina, las dos ventanas, puertas, ventana a la calle con su balcón, el famoso zaguán que hoy hablo con los chicos, no saben qué es un zaguán, y después venía la glorieta, que la parte servicio, pues una glorieta llena de plantas, de flores hermosos, y después la huerta. De ahí fui llevado por una serie de enfermeras hasta el hospital de Mendoza, el hospital central. Fui derivado a un centro materno que se habían creado en ese tiempo en Mendoza, que eran cuatro, a donde se llevaban niños que de 1 a 6 años. Una enfermera de ese centro materno se internació conmigo, le gustó, era soltera, ella ya 40 años, y tomó la decisión de adoptarme. En la iglesia porque se casaban unos tíos míos. Y bueno, yo estaba en el primer asiento y cuando siento mi hermana la llevaba la cola a la novia, siento el ruido y miro así para arriba y veo el techo de la iglesia que se levanta. De ahí no supe más nada porque quedé bajo tierra con una nenita, no sé quién era. Estábamos toda la familia dispersa y yo estaba a la vuelta de mi casa charlando con una amiga. Corrimos al medio de la calle con mi amiga y se levantó una nube tan tremenda de tierra, lo que significó que por un buen rato no pudimos ver nada. La razón del efecto dañino que provocó el terremoto es el tipo de construcción que teníamos. Desde los primeros pasos de nuestra ciudad de San Juan, la construcción se hacía de adobe, que tenía una cualidad, hacía a las casas un poco más agradable en lo que hace a temperatura. En esa época no había refrigeración. Pero ¿qué pasa? El adobe, en el piso había un poco de humedad, estaban un poco socavados las paredes. Al moverse el terremoto, todas esas casas terminaron cayendo y destruyendo a toda la gente que murió. Cuando empezó el terremoto no podíamos entender de qué se trataba, se nos movió todo. Y lo único que atinó mi mamá es a salir corriendo. Mi hermana estaba recién bañadita en la cama, se trabó esa puerta, hubo que forcejear bastante para sacarla. Tenía apenas 2 años. Y mis hermanos se desorientaron, no sabían para qué lado tirar. Los peones de la finca inmediatamente se agruparon, mi papá los llamó para ver si estaban todos bien y empezaron la tarea de sacar lo que se había caído. Fue primero horizontal. Empezamos, salíamos afuera, pero no podíamos caminar, porque el equilibrio lo perdía, el movimiento. Bueno, salimos como pudimos y bueno, y mirábamos y qué pasa y qué es esto. Hasta que paró, pero después vieron réplicas y todo. Y mi hermana estudiaba piano y mi papá había comprado un piano, pero con ruedas, y el piano se movía para todos lados. El ser humano tiene suerte o hay indicaciones. Uno no puede saber. Ese día iba a ir a ver yo a la que es mi esposa actual. Entonces me dice mi tío, ¿a dónde va Vicente? Le digo, voy a la casa de la señorita. ¿Por qué no te espera para que me lleve una carta al correo? Viene un amigo de nombre Cacho y me dice, Vicente, ¿dónde va? Al correo. Bueno, vámonos, le digo que voy a llevar una carta al tío. Por eso digo yo que uno no sabe si cuando muere, que esa demora nos llevó hasta la calle Rivadavia, estaba la imprenta Uribe, que estaba bajita, y llegó el terremoto. Nos pusimos en el medio de la calle, ni una piedra nos cayó encima. Si yo me hubiera ido en ese momento, me agarra dentro del correo que cayó. Había una cuneta muy honda, se borró, porque fue fuertísimo. Primero como que avisó. Como que avisó y vino de repente semejante movimiento que en parte agrietaba la calle
y acaece las casas. Había muy pocas casas de material. Esta casa, como prácticamente todas las casas de San Juan, es una casa posterior al terremoto. Ustedes imagínense que cuando la ciudad sucumbió, hubo que hacerla toda de nueva. Y donde había una catedral, se hizo una catedral nueva. Donde había una calle, se construyó una calle más ancha, con sistemas modernos de construcción. Lo bueno, y es lo que tal vez hay que resaltar, es que todo se construyó para que, al menos en el futuro, no vuelvan a pasar, que se vuelva a desaparecer una ciudad de una mañana a la otra. Empezaron, más bien diría yo, primero los perros a aullar y las gallinas. Era un ruido y ¡brum!, un cimbronazo muy ligero. El temblor fue una cosa como quien explota una bomba y que uno siente que se cae todo. Bueno, yo digo, mi hijo, que sé que lo estaban paseando por la puerta de la chica. Generalmente la gente, cuando tiembla, corre a la calle. Y la chica, en vez de correr, entró a la casa. Y eso lo salvó, porque después encontramos el cochecito cubierto de escombro, porque las casas tenían todas cornisas. Si las cornisas hicieron mucho daño, o se cayeron las cornisas, el coche aplastado. El ejército tomó la decisión, una vez que se estableció en San Juan, conjuntamente con el gobierno, se establecieron 4 zonas fundamentales para aprovisionamiento, alojamiento, vigilancia y justamente construcción de nuevas viviendas que suplantaran las anteriores. Inmediatamente de producido el terremoto, el gobierno de la nación dictó un decreto declarando zona militar y zona de emergencia a la provincia de San Juan y fundamentalmente la zona afectada. Pasamos la noche enfrente, que había un aserradero de unos españoles, y claro, tenía un lugar muy, muy amplio, así que todos llevábamos algo que podíamos sacar y pasamos toda la noche ahí, porque todo el tiempo estuvo temblando. Los médicos se encariñaron y la apoyaron, y de esa manera se pudo lograr ella que la familia lo adoptara en forma normal. Digamos, esa adopción tenía un matiz especial legal. Los niños que eran adoptados, las familias que adoptaron a los niños, podían tenerlos hasta 3 años. Una vez finalizados los 3 años, si no había alguien que reclamara, o un ente, una familia o algo que reclamara la tenencia o la legitimidad de esa persona, la ley ya lo consideraba como hijo natural. Estuvimos hablando cosas de chico, no sé, habremos estado unos 2 o 3 minutos y después ya ella murió. Y bueno, ahí me sacaron, me encontraron al día siguiente, y por el perrito del cura, porque lo buscaban al cura y no a los novios y no los encontraban. Y el perrito empezó a escarbar y empezaron a cavar, y ahí me encontraron a mí, a las 11:30 de la mañana el día siguiente. Y mi papá desesperado, la mamá, porque mi mamá con mi hermana estaban de visita en lo de una tía. Con el movimiento, una pared cayó sobre mi mamá, mi hermana y una señora amiga. Un primo alzó a mi hermana y corrió X cuadras hasta el hospital Rawson, que estaba enfrente, y la acostaron en el patio del hospital. Se estableció en una organización basada en la remoción de escombros, servicio sanitario, etcétera, etcétera, atención de heridos, rescate de heridos y de muertos del terremoto, y a efectos de evitar las contaminaciones y las probables epidemias que suceden por lo general en este tipo de zonas devastadas. Cuando hablamos de las ruinas de un terremoto, ustedes preguntan qué pasó con esas ruinas. Hoy están abajo. Se taparon esos escombros y se construyó una ciudad. Y durante mucho tiempo se pretendió tapar con silencio lo que fue una gesta de sufrimiento, que fue el terremoto. Pero nosotros vivimos en un mundo globalizado, y nosotros tenemos que saber que ese terremoto fue parte de la historia nuestra.
Y esa historia nosotros tenemos que rescatarla y tenemos que enseñarle al mundo lo que fue. Una historia donde antes habían personas, donde antes había una cultura del trabajo, donde antes habían inmigrantes. Esa es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer, aportar nuestra cultura a ese mundo globalizado. Nosotros tuvimos la suerte en San Juan que en Mendoza se acababa de hacer un gran hospital. En ese momento llegó a creo que 30.000 heridos. Mientras que he tenido oportunidad de ver camiones cargados con cadáveres que pasaban para el cementerio en donde hacían las piras, que era amontonamiento de personas, les ponían combustible y los quemaban. Eso es lo que en este momento deben ser las cenizas que están guardadas creo que está en Santo Domingo esa ceniza. Esto ocurrió porque existió la creencia que los cadáveres eran el elemento más importante en la transmisión de enfermedades, fundamentalmente infectocontagiosas, y en realidad esto es un mito que se fue transmitiendo a través de las épocas y fue bastante difícil de combatir, digamos, de que esto no ocurra. Lo que ocurre es que las enfermedades infectocontagiosas como cólera, la peste, hepatitis o muchas enfermedades más, fundamentalmente es por la contaminación del agua. El agua se contamina en un desastre como un terremoto a través de rupturas de cloacas y las enfermedades se van transmitiendo, pero tiene que haber una fuente humana viva existente para que esto ocurra. Vimos que se agrietaron las paredes, pero eran las réplicas. Y todos nos preocupamos. No había comunicación, porque hasta la electricidad se cortó. Un señor que trabajaba en la electricidad tuvo el buen tino de cortar la corriente. Si no hubiera habido incendio, vaya a saber lo que hubiera ocurrido. En esa finca se estableció una base para surtir a todos los habitantes de 9 de julio, porque el ejército, que en ese momento estaba el coronel Falcione, se hizo cargo del distribuir alimentos. Ahí conocí lo que era el huevo en polvo, todo concentrado, nos traían tarros, enormes latas de dulce de batata. Me fui rapidísimo a la casa. 2 cuadras y media, cuando mucho, corrí ligero a mi casa y estaban todos en la calle, en la vereda. Gracias a Dios, a ninguno le pasó nada, sino que todo se cayó. Pero muchos vecinos tuvieron problemas, muerte, etc. Y esa noche a cada rato se movía, pero uno no sé, en casos así, yo no sé de dónde saca fuerza uno. A todo esto yo estoy embarazada, pero no hay novedad de nada de nada. Y ahí me fui desarrollando hasta que cumplí los 16 años y me contaron cuál era mi situación. No entendía nada, no podía llegar a masticar un poco el porqué de esa conversación. Me fui de la casa. Especialmente me fui a Salta, pasé 4 años, 5 años. Y después me tocó el servicio militar y fui a parar al sur, a San Martín de los Andes. De ahí nos llevaron a Mendoza, estaban cargando todo en un tren, me dejaron en el hospital. Gracias a Dios no me pasó nada grave, me lastimé la pierna izquierda, pero no tenía problema. Una monjita que siempre me atendía, me hacía masaje, me hacía caminar en el hall del hospital, y ahí pasé un par de meses internada. Mi mamá quedó muy golpeada y mi hermana muy mal, tanto que a las 12, esto fue a las 21, a las 24 ya nos dijeron que había fallecido. Acababa de terminar la primaria y se estaba preparando para entrar al liceo. Solamente quedaron algunas escuelas como el Colegio Nacional, la Escuela Normal, me acuerdo, y la finca, era la Quinta Agronómica, que después fue Escuela de Enología.
Allí se refugió mucha gente, se armaron carpas para refugiar gente y entre la gente que estaba habían maestros que empezaron a dictar clases lentamente a los grupos de niños que quedaron un poco a la deriva porque los grandes tenían que trabajar, tenían que salir a sacar escombros y a retomar sus tareas. Pero de esas actividades escolares en aquel momento es lo que recuerdo. Recién a mitad de año algunas escuelas empezaron a funcionar y el año siguiente ya se restableció la educación en forma normal. Empezó como se empieza siempre, en marzo, sí. Sí, porque una hermana estaba por empezar la secundaria, había una prima, otro hijo de unos amigos que vivían en Caucete y pararon en casa para empezar las clases hasta que se organizaron. Se organizó por etapas. La primera etapa fue la organización de servicios generales, comunicaciones y teléfonos, restauración de los sistemas de servicios, electricidad, riego y aprovisionamiento de agua, instalaciones de barrios. Y mi papá después contaba que él venía todo caído porque la calle Tucumán, por ejemplo, dicen que las dos paredes de las dos se cruzaron, cayeron mucha gente fallecida. Muy solidario el pueblo argentino. Nos ayudaron, mandaban ropa, enrazada. El ejército nos daba comida, nos daba pan. Le traían los víveres que llegaban de otros lados y los traían y mi padre con mis hermanos venía la gente a buscar los víveres que dejaban ahí, como mi casa no se cayó. Mi abuelo paterno se llamaba Ramón y era valenciano. Y junto con su esposa Consuelo y el mayor de sus hijos, José María, se radicaron en San Juan 30 años antes del terremoto. En mi familia no hubo muertos, pero mi abuelo Ramón quedó sepultado bajo los escombros. Cuentan la familia que los hijos con las manos cavaron hasta rescatar al abuelo. Estaba muy mal herido, con una pierna hecha pedazos. Lo subieron al tren que iba a Mendoza y allá en la sala 375 del tercer piso del Hospital Central de Mendoza, que se inauguró precisamente para atender las víctimas, mi abuelo fue atendido durante varios meses hasta que pudo volver en muy buen estado a San Juan. Pero allá en Mendoza quedó parte de su familia. De los cuatro hijos, dos se quedaron en Mendoza. Esos dos hijos tuvieron a su vez otros hijos que hicieron empresas, desarrollaron oficios y hoy constituyen la familia mendocina de los Bataller. Acá quedaron solo dos. Este es otro de los saldos del terremoto. ¿Cuántos sanjuaninos emigraron y cuántos decidimos quedarnos? Pues se fue mucha gente, no solamente a Buenos Aires, se iban a distintos lugares, por ejemplo, los que tenían pariente en Tucumán, por decir algo, ¿no? Se iban a Tucumán, los que tenían pariente en Mendoza, se iban a Mendoza. Y los que no los pudimos ir, porque esa es la pura verdad, porque es que no había nada. Gracias que el ejército nos atendió bastante bien y parte del gobierno también, que ahí vino hasta Perón. Es el comienzo del peronismo. Perón era secretario de Trabajo y en ese momento aprovechó muy bien ese momento especial de dolor que vivía el país a través de San Juan y se conmovió y conmovió a los artistas para que hicieran un gran festival, se recaudó mucho dinero y tengo en la memoria un tren donde llegaron con una carga de alimentos y de contribuciones. Fue el comienzo del peronismo porque allí Perón conoce a Eva Duarte, y creo que se establece ese vínculo que los llevó a ser esa pareja que cambió el momento social del país. Estos cambios sociales venían ya en el mundo, pero los aprovecharon ellos muy bien y Perón se convierte en líder. Y Eva Perón, sin duda, en la esposa que necesitaba Perón en ese momento para abrir su gran campaña política. Los chilenos
a nosotros nos ayudaron mucho con motivo, ellos tenían bastante experiencia en sismo, y estaban inmediatamente, los chilenos ya estaban entre aviones que venían en Mendoza, al otro día ya para traer pertrechos y resolver nuestros problemas. Y yo ya tengo síntomas de que voy a tener familia. Y ya justo sale mi hermano Pita a la calle y ve pasar una persona que era partera y le dice, mire, ¿por qué no entra a ver a mi hermana que me parece que va a tener familia? Tantas casualidades, ¿no? Entra, me ve y me dice, bueno, pero vámonos a un sanatorio. No, le digo yo, a mí no me gusta, yo he tenido en la casa, mi madre 8 hijos en la casa, ¿cómo era antes? Uno generalmente prefería la casa. No, bueno, tanto un show, nos vamos. Ay, eso fue terrible porque era montaña de escombros, vos veías muerto, veías herido, era una cosa. Cuando veo entro a ese sanatorio, ay, yo miro tanta gente, tanta sangre, tanto herido, le digo, no, mire, yo acá no tengo familia. Volvamos a la casa, caminando, y pasa una ambulancia, la paro porque ya estaba cansada. Y me dice, no señora, lo suyo es natural, nosotros tenemos que llevar gente herida. Tiene razón el hombre, así que no me quisieron llevar. Volví a mi casa, entonces en la glorieta pusieron ahí una cama y empieza a lloviznar. Como vinieron obreros de la bodega a ver si nos había pasado algo, entonces ahí nomás vinieron todo un montón de obreros y arriba de la glorieta ponían carpas para que yo no me lloviera. Y alrededor mío en la cama, mi mamá, mi abuela, mi empleada y la empleada de mi mamá con sábana, todos hicieron un redondel para que la gente no viera cómo yo tenía la criatura. Bueno, así fue como a las 2:30 más o menos nació mi hija chiquita, 2,5 kilos, una nena, entonces no sabíamos nunca el sexo. El segundo jefe del regimiento me... Tuvimos charlas y le dije, mire, me pasó esto, usted podría interceder para ver si con la documentación que tenía el ejército podríamos lograr saber algo de los padres, saber de dónde eran, dónde estaban y si podía llevarle una cuota de alegría, de sorpresa. Me contó que en los informes, porque cada chico, cada persona tenía un informe especial y que había sido rescatado por llantos que se escuchaban entre los escombros, entre aquellas casas, recuerde de que eran casas que eran de adobe. Bueno, y después volví a San Juan de nuevo y me puse de novio, me casé. Es decir, que ese ciclo, digamos, diría yo, desprolijo, tristón, como un pasado que no, nunca me gustó recordarlo, me cambió el ángulo de la vida. A los novios no los encontraron nunca más, al cura desaparecieron. Mis padres, que eran los testigos del casamiento, estaban a la par de los novios, no les pasó nada, una cosa insólita. Con la novia, que era mi tía, me pasaba a buscar todos los domingos para ir a misa. Yo era chiquita, no sé, he tenido 5 o 6 años cuando íbamos a misa. Kika, no me acuerdo cómo se llamaba, era Kika. Y el novio se llamaba Miguel. De la familia del novio no sabía yo. Y como era chica, me pienso que ni enterada estaba qué les había pasado, ¿no? Desconcierto general, gente por las calles, entre los escombros, buscando a su familia. Yo diría que yo como adolescente lo viví intensamente, pero no llegaba a terminar de concientizar qué era lo que nos había pasado. Ahora, hubo respuestas enormes de todo el país. Se empezaron a levantar los escombros
Y además el gran problema fue la enorme pila de cadáveres y los cremaron por temor a las epidemias. El verdadero enemigo de estos desastres para esta transmisión de enfermedades infectocontagiosas es el agua contaminada, el hacinamiento, la imposibilidad de tener higiene, o sea, falta de higiene por no tener esa posibilidad. Los mismos seres vivos que quedaron vivos, que transmiten algunas de estas enfermedades, alimentos contaminados por no estar bien conservados, pero no justamente los cadáveres. Lo que se le dio mayor importancia, estrictamente por parte de los militares, fue la vigilancia y seguridad de la propiedad privada, teniendo a su cargo la alimentación de los hospitales, sanitarios, asilos de ancianos y templos que siguieran funcionando y todos los que trabajaban dentro de esos sectores. Se establecía el estado de emergencia y algunos artículos de la ley marcial a efectos de evitar el pillaje, que lo hubo en pequeña, no en muy pequeña escala, pero hubo pillaje. Y ese pillaje fue severamente reprimido por el ejército. Severamente reprimido. Algunas malas lenguas hablan de algún fusilamiento, cosa que yo no le doy mucho crédito. Se entraron a hacer planes de reconstrucción. El suelo era fundamental, que si no era apto para esta ciudad, que ¿por qué se hizo acá? Y bueno, porque cuando, especialmente en la zona norte de Concepción, que era la ciudad vieja de San Juan, los colonizadores, los primeros colonizadores, aprovechando el agua del río San Juan, era que era la zona apta. Y así de que se empezó con el diálogo. Había que sacarlo o hacia Sonda o hacia Rawson. Y esas pujas que hubo en las decisiones técnicas fue que demoró casi 5 años a que la reconstrucción se hiciera. Que nos mudamos para el lado de Uyún, que para el lado de Concepción ya hubo el otro terremoto grande. No sabían qué hacer. ¿Y qué pasaba? Que en el año 40, cuando yo me casé, ahí terminaron de hacer las cloacas. Entonces decían, como quiera que sea acá, ya están las cloacas hechas. Y después, cuando vino Carrera, se empieza a derribar, a abrir avenidas, porque se abrieron, La Rioja no era una avenida, la Libertadora de San Martín tampoco. Y se cambió todo, ya no existía Concepción pasando la avenida, ni Trinidad, ni Desamparado, ni Santa Lucía. Seguía siendo toda la ciudad. Así que se cambió. Y lo único que va a quedar fuera de línea es la Casa de Sarmiento. Imagínense lo que es una ciudad destruida en donde tampoco quedaron los trabajos. Es decir, alguien que trabajaba en un comercio ya no existía más ese edificio. Cambió la forma de trabajar de los sanjuaninos. Llegaron una gran cantidad de recursos, de créditos hipotecarios y la construcción pasó a ser la actividad más importante de la provincia durante todo ese tiempo, incluso se calcula hasta llegada la década del 60. Y se perdieron muchos oficios, muchas empresas, muchas formas de trabajar. Fue creado el Consejo de Reconstrucción, pues de San Juan, a cuyo frente estuvo un militar. Y los militares son muy buenos para las emergencias, pero no muy buenos para dirigir entidades civiles. Alberto Costantini tuvo una actuación sumamente destacada porque el gobierno nacional estableció una nueva intervención federal a cargo del general de brigada marino Bartolomé Carreras, que era un gran planificador en el ejército. Costantini le sugirió que él mismo asumiera, el mismo Carrera, asumiera la presidencia del Consejo de Reconstrucción como gobernador, como interventor de la provincia de San Juan y que él como ministro de Obras Públicas iba a estar al frente del Consejo de Reconstrucción. Y ahí fue cuando ya se empezó a encaminar toda la reconstrucción y de ahí salió el término el pibe topadora, justamente porque las topadoras obligaron a poner en línea a mucha gente que no quería ponerse en línea de edificación de acuerdo al nuevo plan regulador de la ciudad de San Juan impulsado por el arquitecto Pastor. Meses después, durante el 44, se restablecieron algunas actividades, especialmente las oficinas del gobierno empezaron en los lugares en donde se podía estar. Yo digo que no hay mal que por bien no venga, porque San Juan resurgió. Uno ve San Juan y dice,
esto es lo que conseguimos. A lo mejor si no hubiera habido ese terremoto, seguiríamos viviendo en casas de adobe, nadie en la construcción, salió el Consejo de Reconstrucción de San Juan, está el IMPRE. ¿Qué podemos decir del pueblo argentino? No hay que quedarse caído, hay que levantarse. Y ya veíamos que todo se iba levantando más. Mucha gente amiga murió, pero a los muertos hay que dejarlos tranquilos. Les tocó. Así que yo te digo que, como digo siempre, no hay mal que por bien no venga. Tenemos que pasar momentos malos para después gozar de los buenos. Parece que todos éramos de la familia, los vecinos. Cambió muy mucho. Vio que muchas veces, usted, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes al vecino, y se terminó, ahí terminó. Y en ese tiempo, cuando vino el terremoto, después del terremoto, parece que todo era una sola familia. Hubo un vecino y decía, nosotros tenemos, dice, mucho pan. Así que si ustedes dicen quieren, yo les traigo pan todos los días. Y así mucha gente traía, se cambiaba cosas. Era como si fuera todo una familia, una cosa hermosa. Era otras épocas. Había mucha solidaridad de un vecino con otro y qué sé yo. Yo tenía mis compañeras, así que nos comunicábamos con las compañeras. He sufrido mucho cuando me fui porque me enteré que había fallecido un compañero mío, Víctor Manuel Betio, que me dijeron que venía de la luna de miel ese día. Me enteré lo que pasó en la iglesia de Concepción. Así que por un lado una alegría de por fin ya tuve un hijo, que nació sano, que no nos pasó nada. Pero por otro lado enterarnos de todo lo que había pasado y esa desorientación, que no saber qué van a hacer. Había una situación económica en aquellos tiempos difícil. Mi papá adoptivo era portero de la bodega de Globo, de Antonio Tomba. Mi mamá hacía masitas, empanadas, y todo, arreglaba sopa. Eso lo evalué de grande, por lo cual eleva la grandeza que ellos tuvieron en aceptarme. A veces uno comete la torpeza de decir cosas que no son. Son cosas que van volando y que es el interior, que como no está totalmente satisfecho, no está totalmente correspondido por la necesidad de la búsqueda, lo hace hacer a uno difícil de entender o difícil de comprender. Qué lindo sería poder tener un poco de la historia de quiénes fueron los padres, quiénes fueron mis hermanos. Como no teníamos dónde vivir, nos daban una casilla para vivir y después nos dieron todo lo que era el material, todo para levantar la casa. Y depende del temperamento de cada persona, ¿sí? De seguir construyendo, de levantar su casa, todas esas cosas. Sí, había gente que sí, que se demoró en arreglar su casa, otros no, enseguida ya construyeron. En esos barrios, que eran barrios que se hicieron por muy poco tiempo y después quedaron durante muchísimos años, las casillas les llamábamos, hechas con bloques y con algunos elementos blandos, se estableció mucha gente del gobierno, incluso nosotros teníamos como vecino en una de esas casillas a don Baltasar Zapata, que en ese momento era vicegobernador, creo, si mal no recuerdo. Y recibimos ayudas de muchísimos lugares. Por ejemplo, vino un avión desde Chile, y ese avión no llegó a la provincia, se cayó y hubieron 4 muertos. En ese avión venía el Capitán Lazo, ahora hay un barrio Capitán Lazo. Un médico Hugo Bardiani, que ahora recordamos como el barrio Bardiani. El mecánico del avión era el mecánico Mella, también un barrio Mella. Y la enfermera Medina. Sabemos que existen esos barrios, pero no sabemos de su historia. Los 4 fallecieron y los 4 vinieron a ayudar a los sanjuaninos. Lo de mi papá fue muy triste, porque él era carpintero. Él hizo el féretro de mi hermana. Fue terrible, eso no se me olvida más.
y en uno de mis dormitorios tengo la foto que nos quedó de mi hermana a los 12 años. La tercera de mis hijas muchas veces me dice, mamá, contame qué pasó. Yo creo haberlo contado, pero según mi hija, a todo el que le preguntó, incluyéndome a mí, nos volvimos reticentes a hablar del tema. Quizás hicimos un efecto de negación, nos provocaba mucho dolor recordarlo. Y bueno, que son cosas de la naturaleza y que uno la tiene que aceptar. Porque no es porque se ha portado mal. Poco se recuerda esa fecha que era tan terrible, sí. Mi papá tenía una iglesia pentecostal y cayó la iglesia. Y yo me preguntaba con 17 años, ¿por qué siendo una iglesia se cayó también? Hasta que un día supe por qué se cayó la iglesia también. Porque para Dios todos somos iguales. No es que usted sí, yo no, que yo me muero porque resulta que yo soy así asado, no tengo cuña, no tengo esto, no tengo lo otro. No, muere el presidente, el millonario, muere todo. Ahí no hay acomodo para Dios. Todos somos iguales. Si se cayó su casa, ¿por qué no se va a caer la iglesia? Entonces te hace excepciones Dios. Y Dios no es así. Yo después, yo mismo tuve mi respuesta y ya me quedé contento. Vino la reconstrucción y nos cambiaron la identidad, yo creo, que nos enfriaron, nos sacaron mucho de lo que era nuestro. Había que hacerlo, había que tirar paredes, había que voltear casas, iglesias, clubes, pero de todas maneras es como que nos entregaron una ciudad más fría. Creo que el terremoto nos cambió a muchos. Nosotros, los chicos, no lo percibimos tanto, pero los grandes sí lo vivieron de esa manera. Entonces creo que hay que reconstruir también esa parte que no se tuvo en cuenta en ese momento. Se reconstruyeron paredes, pero no el espíritu sanjuanino. A los próceres se los recuerda, porque nos dieron algo bueno. Pero el terremoto dejó mucho dolor. Hay que vivirlo para acá para adelante. Y tratar de decir, mira qué lindo esto que están haciendo, estas plazas. Y hay que pensar en el mañana. Estas fueron las últimas voces del terremoto. Yo las escucho y me emociono porque escucho a través de ellos a mi padre o a mis abuelos. Yo nací después del terremoto y diría que esta ciudad fue hecha a mi medida. Yo camino por calles que se hicieron después del terremoto. La arboleda después del terremoto. El sistema de iluminación después del terremoto. Es una ciudad hecha a mi medida, pero es una ciudad que estamos orgullosos de vivir en ella. Y acá nos quedamos y nos quedaremos por siempre.
De luz, de ausencia y de silencio, San Juan de antaño, colonia de estilo, desarmada en adobes y en escombros, que duermes para siempre ya en el fondo, tapada por el tiempo y el olvido. San Juan de antaño, colonial estirpe, en una tarde gris, lejana y triste, violando tu inocencia confiada, te movieron los pies y te caíste. Hoy le canto a tu fuerza desafiante. Adelante, San Juan, siempre adelante. Hoy le canto a tu fuerza desafiante. Adelante, San Juan, siempre adelante.